Shevi Terashat Shemini, año 5774. Lejol Keliheres Asheripol Mehem el Tojo. Kolasher Betojo Itma Beotot Ishboru. Habla aquí la Torah sobre siete reptiles. Que estos siete reptiles tienen una impureza que es muy grande la impureza de ellos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que tienen impureza, para que tengan impureza, tienen que tener una medida de un kazay, de una aceituna, por lo menos como un capetá, como un huevo. Pero en estos reptiles tienen mucha impureza, que un pedacito chiquito, en el tamaño de una lenteja, que es algo muy mínimo, ya le recae impureza. Uno de estos animales impuros, ¿cuál es? Es la tortuga. La tortuga es un animal muy tamé, muy impuro. Otro de los animales impuros es el caracol. Otro, la lagartija. Hay muchos tipos de lagartija. Y así son siete, que son Aholen, Ha'achbar, Ha'tzar, Ha'anaká, Ha'koach, Leta'a, Homet y Tishamet. Perdón, son ocho. Ocho son los ocho, los reptiles que son Tameim y tienen esta impureza tan grande. Estos ocho reptiles, si cae un reptil de ellos en un recipiente, hace el recipiente Tamé impuro. Incluso si tengo un recipiente de barro y entra un reptil en el aire del recipiente adentro, por ejemplo, aquí está el recipiente de barro, y él metió el reptil por dentro en el aire así, sin tocar nada, dice la halajá, automáticamente el recipiente se hace impuro. Y Hashem Baraj quiso que el Yehudí se separe de todos estos animales que no son puros, son temeín, y en esa época los goín se lo comían. Y ahora también. Abrían ellos la tortuga y se comían una tortuga. Agarraban a la lagartija y se la comían, no sé si era frita o asada, pero se la comían. Y agarraban los caracoles y se los comían. Y así hacían los goín en esa época. Por eso para nosotros, para Torah, quiso que el Yehudí se aleje, tanto que se aleje, que los puso como temeín. Y en verdad, todas las impurezas, estos animales agarran. Y la persona que nunca come este tipo de cosas y se aleja de estos animales y shrazim, reptiles impuros, la persona se mantiene con santidad y muchos tipos de brujerías. Y de cosas malas no le pueden recaer sobre él por mantenerse con Kedushá. Y dice que un recipiente de barro, de tierra, agarra impureza más que un recipiente de qué, de metal, en cierto aspecto. ¿Por qué digo en cierto aspecto? Porque es en el aspecto que el recipiente de tierra hace tumar su aire, incluso en el aire. Y hay personas que se sorprenden, ¿acaso existe algo que traspase vía el aire? Sí, ahí están los teléfonos. En el aire pasa la voz y entra el aparato y se escucha. Y si quieres saber, hay más cosas que pasan en el aire. Hoy en día hay muchas bacterias, muchas enfermedades que no necesita contacto físico para contagiarse. Simplemente un estornudo cada uno y puede contagiar al otro en esa bacteria. Así de fuerte la bacteria. Si así es una bacteria, igual puede ser, igual o más, una tumá, una impureza. Y por eso dijo la Torah, alejarse de la impureza. Y los recipientes de barro, que son de la tierra, que de ahí es Yeyeniká, ahí la parte donde agarra la tumá, por eso tienen esta impureza, que pueden agarrarla del aire. Y el recipiente de barro no tiene manera cómo purificarse. Si le tocó una impureza, la hizo también. ¿Qué hay que hacer al recipiente? Tishboru. Hay que romperlo y tirarlo. ¿Y por qué romperlo? Para que nadie lo vaya a utilizar y vaya a agarrar la impureza.
Nos enseña, dice el Torat Kohanim, She'en lo tahara ba'mikveh. No se puede purificar en un mikveh. Tanta tumba, tanto poder impuro que tiene, no hay manera como purificarlo, hay que romperlo. Eso es siempre en un recipiente, pero nunca en una persona. Un ser humano, una persona, siempre tiene tahara, siempre tiene pureza. Y aquí te viene a decir la diferencia entre las personas y los objetos. Hay objetos que se dañan, ya no tienen reparación. Un celular se dañó, lo arreglaron. Llega un momento que le dijo el Señor que este celular no tiene reparación, no hay forma ya como repararlo. Se dañó tanto, se echó a perder, ya no hay manera de repararlo. Existen veces cosas que no se pueden reparar. Eso es en la materia, el material. Pero la persona que tiene neshama, que tiene alma, la neshama, no existe una neshama que se pierda por completo. Incluso a Her, que Hashem Yitbaraj le dijo que no tiene teshuva y no lo quiere aceptar, dice los mefarshim, los comentaristas, y dice el Zohar HaKadosh que eso fue una prueba para él, para ver si resistía, y estaba seguro con su religión. Pero si él insistía, no existe una persona, un alma que no tenga reparación. El cuerpo puede que no tenga reparación, lo aleno de la alergia. Hay enfermedades que no tienen cura. El cuerpo, pero la neshama, el alma, que es el espíritu del Yehudí, que es Netzach Israel, que es lo que tenemos por dentro, no existe la manera de un daño irreparable. Hay una diferencia entre la materia y lo espiritual. Todo lo espiritual tiene siempre reparación y se puede arreglar. Lo material a veces se daña y hay que echar a perder. Y tenemos que saber aprovechar ese potencial, porque hay personas que a veces te dicen, ah, yo ya estoy perdido, con todo lo que hice yo en mi vida, ya que me falta. Y las personas piensan a veces que uno está perdido, que uno está no sé qué, y no es verdad. No existe un ser humano que no tenga su neshama, poder mejorar, poder arreglar y poder perfeccionar sus hechos. Por eso lo menciona especial, que elige eres, un recipiente es el que no tiene takaná. Mikola ojel asher yahel, asher yavo alav maim, itma, vechol mashke asher ishate, vechol keli itma. Las comidas para recibir impurezas, para recibir tum'a, tienen una facilidad especial cuando tienen líquido. Un líquido se impurifica mucho más rápido que un sólido. La tum'a de un líquido traspasa rápido. La tum'a de un sólido y de una comida sólida no es tan fácil. Y lo vemos hasta hoy día, que las comidas líquidas son más propicias para agarrar que bacterias, impurezas, suciedad. Las cosas sólidas son más fáciles. Si una persona se le cae una manzana al piso, tal vez la puede lavar y comérsela. Pero si se le cae un vaso de vino al piso y lo recoge con una cucharita, no se lo va a tomar. ¿Por qué? Porque es un líquido. Y el líquido tiene más. Y aquí quiero explicarles un tema un poquito para que entiendan ustedes del líquido. Nosotros todos los sábados, antes de la comida, hacemos dos bendiciones especiales. Una sobre el kiddush y una sobre hamotzi lechem min haaretz, sobre el pan. Según todas las reglas, se debería de adelantar el pan al kiddush. ¿Por qué? El pan es hamotzi lechem min haaretz. Y sabemos que la bendición de hamotzi es la primera que hay. Segundo, el pan tiene 10 bendiciones. Tercero, dice el pasuk, eres hita usora, gefete enave limón. La Torah lo dice. Primero trigo, cebada y después uva. Todas las reglas dicen que tiene que ser el pan primero. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros primero? El vino primero. Hasta tanto es así que cuando hacemos kiddush por el vino,
¿Qué hacemos? Cubrimos el pan. Que no se vea el pan. Una de las explicaciones por qué se cubre el pan es porque, porque en verdad va primero. Si él va primero, agárralo primero, ¿por qué lo tiene que cubrir? Si a él le toca primero, ¿por qué lo tiene que cubrir y poner el vino primero? Escuchen bien, Rabotai, el líquido y el vino tienen una mala especial para santificarlo. Igual como el líquido agarra más rápido impureza, agarra más rápido también la pureza la Kedushá. Y por eso, para santificar la Kedushá, con líquido, con el vino. Y fíjense bien que el vino, el líquido, entra mucho más rápido en el cuerpo de la persona que el sólido. Esa cualidad especial que tiene el vino y que tiene el líquido, lo adelantamos incluso sobre la mochí para santificar el Shabbat y recibir el Shabbat con Simchá. Y por eso dice aquí, la comida que le recae a un líquido se impurifica. Vejol mashkea sheishate vejol kelitma. Igualmente cualquier líquido que es para beber, que tocó una impureza, está así pura. Vejol asheripor milibratam alav. Y uno de estos 8 reptiles que mencioné, que ellos cayeron dentro de algún recipiente, incluso muertos, tanur vejiraim yutat. Si cayeron dentro de un horno, que era de barro como los hornos de esa época, ¿qué hay que hacer a ese horno? Romperlo. Temeimem utemibiulajem. Son impuros para ustedes. Hoy en día no manejamos mucho el tema de la impureza, únicamente los Kohanim que aún siguen manteniendo este tema de la impureza. Nosotros, los Israel, no mantenemos mucho porque no tenemos Beta Mikdash y no tenemos el polvo de la vaca roja que puede purificar los Temeim. Y no tenemos todas las reglas y estamos en Eretz Amim, en la tierra de Goyim, que tenemos una impureza por la tierra. Pero los Kohanim, hasta hoy en día les queda un poquitico de impureza. Que no deben acercarse a un fallecido, a una distancia que tienen que guardar y algunas cosas que tienen que cuidarse. Pero los Israel perdimos esa tajada. Dícenos a Jamil, si tú quieres agarrar un poquito de esa pureza, quieres probar el sabor de lo que es una pureza, te puedes sumergir. ¿En qué? Lo que dice el versículo, Mikve Israel Hashem. ¿Quién es el Mikve del pueblo de Israel? Hashem. Si uno se mete a estudiar la Torah y profundiza mucho, mucho la Torah, sumerge su mente dentro del mar de la Torah. Llámate al Rabbi. Porque el cuerpo, para purificarlo con agua, se puede purificar de una tumá chiquita. Pero de una tumá grande, aunque te metas al Mikve, al pozo de agua, no te purifica para ello. Necesita el polvo de la vaca roja para purificarlo. Por eso especifica la Torah esa regla de que, de la manera como purificarse, dijo Rabbi Akiva hoy en día, a través de no del agua, sino del fuego. ¿Cómo se purifica uno en el fuego? ¿Se le mete al fuego a una persona? ¿Cómo se purifica en el fuego? Con la Torah. La Torah es como el fuego. Cuando uno se mete a la Torah y estudia la Torah, purifica su nefesh, purifica su alma. Yo le he visto esto en personas que cayeron muy, muy bajo en la vida. Cayeron en cosas muy bajas. Como una vez pasó que vino aquí un señor Yudí, me dijo que quiere que le ayude para hacer el camino de la Teshuvah. Le dije, pero dime qué pecado hiciste para saber qué Teshuvah vamos a hacer. Me dice, yo le voy a decir lo que no hice y usted ya va a entender lo que hice. Todo lo demás lo hice. Prácticamente cayó casi que en todos los pecados que hay posibilidad de una persona hacerlos. Hay algunos pecados que no se pueden hacer. ¿Por qué? Por ejemplo, vestirse la ropa de Kohen Gadol. No se la pudo vestir porque no la hay. ¿Entendieron? O profanar las tablas de la ley. No las pudo profanar porque no sabe dónde están. Pero aparte de esas, todo lo que se puede hacer, lo hizo. Abonó, pero que ustedes no se pueden ni imaginar. Al filo abonó, dará cayó.
Entonces me dice, debo una teshuva. Le dije la verdad, una persona que hizo Abodah Zarah, Yirui Arayot, Shefut Amim, ¿cómo yo le voy a hacer teshuva? Le dice, déjame preguntar a los hajamim en Israel. Fui a preguntar a Rabbi Obadiah Yosef y a otros rabanim ancianos, y todos coincidieron la misma respuesta. Dile a la persona que se meta a estudiar la Torah, y el fuego de la Torah y la santidad de la Torah le va a limpiar todo. Le pregunté al rabino, ¿y usted le garantiza que después va a tener Olam Haba? Porque el Señor me dijo que hace lo que sea, pero quiere una garantía que no va a entrar Geinam. No le agrada mucho pasar al Geinam, sé que está muy caliente y le gusta el aire acondicionado. Si quiere una, yo hago lo que quiera, quiero una garantía, me dice. Me dijeron los hajamim en Israel, yo le garantizo, me dijo Rabbi Yosef. Le dije, espérense un momento, vuelvo a decirlo, pero yo lo grabe. Di, grábalo, no hay problema, yo le garantizo a la mamá si se pone a estudiar Torah. Vine aquí y se lo puse a estudiar, escuchando. Dice, pero no me dijeron que nada más estudiar Torah. Tú vete a estudiar Torah y no ver cómo todo se va a arreglar. Después de un año venía a estudiar Torah aquí, estuvo aquí con nosotros. E hizo Teshuvah, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Tzeniut, Tahara, Kashrut, todo, todo, todo lo hizo. Esa es la fuerza de la Torah. La Torah es como un mikvé, te limpia por completo, completo todo. Y más cuando uno estudia una Torah profundo, cuanto más profundiza su cabeza la Torah, más la Torah le ayuda y le tranquiliza y le abre su mente. La persona cambió tanto que uno no se puede imaginar en lo que él estaba antes. No se puede imaginar. No se puede ni imaginar en dónde estaba lo más bajo del mundo. Es el cor de la Torah, por eso debemos saber, un pasuk dice, Kiem Hayenu Beor Yamenu. Esta es nuestra vida y esto es lo que nos alarga la vida. No hay otra cosa. No hay otra cosa que le da a la persona paz, tranquilidad, fe, que le estudie la Torah. Por eso dice el pasuk, Beagita Bo Yomam Balaila. Tienes que estudiar en el libro día y noche. Todos los días del año. Estudiar Torah día y noche. Si no, pues no puedes. Esa es el coaje de la Torah, cómo cambia la persona, le cambia el nefesh, el ruach, su neshama, y le pone una neshama nueva, le pone un alma nueva por dentro, le cambia por completo. Pero hay que meterse de cabeza, agarrarlo con cariño, con corazón. Cada uno el tiempo que le pueda dedicar, pero esto es muy, muy importante para la persona. Aquí había una señora mayor de edad que también ella pasó mucho en su vida, y ella no era muy religiosa, y decía a su hijo que vaya al shiur, y después del shiur venía a la casa y el hijo le tenía que repetir todo lo que se dijo en el shiur. ¿Cómo me di cuenta de esto? Porque yo veía al muchacho, venía, se sentaba en el shiur, nunca abrió la boca. Yo le preguntaba al muchacho, de repente la mitad me decía, Rabino, usted mencionó a Ina Gemara, ¿quién era que había dicho eso? ¿Rabí Akiva o Rabí Uda? ¿Por qué me pregunta eso? Porque la mamá le preguntaba con nombre y apellido. Como se olvide una, hoy va voy. Hasta que una vez, yo no entendía, pero dime la verdad, ¿por qué preguntas tantos estilos, detalles, el nombre? Y se lo voy a decir la verdad, yo vengo aquí, soy enviado de mi madre. Escucho el shiur todos los días y se lo repito a mi madre. Dije, ¿y tú cumples la Torah, la mitzvot? No, yo no cumplo nada, yo soy un mensajero, me dice. Yo nada más transmito y listo. Yo no, esto no, no, yo no, 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 no me entra, esto no es mi ambiente, pero yo nada más lo hago por mi mamá. Después de 2 años que vino aquí, su madre era una mujer mayor, falleció, dije, voy a ver qué pasa. Paró de venir. Terminó su misión. Me lo encontré después de 1 año con una kipá así grandota. Le digo, ¿qué pasó? No que tú no compartías eso, que nada más por tu mamá y esto. Le voy a decir la verdad, me dice. Yo lo hice nada más por mi mamá.
Terminó mi mamá, dejé todo. Ni Shiva hizo por su mamá. Pasó una semana, dos semanas, y todas las cosas que estudió de la Torah empezaron a subir a la cabeza. Honrarás a tu padre, a tu madre, esto, mitzvot, cosa buena. Empezó a sentir vacío, 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 vacío. Si un día decidió, no puedo seguir este camino. Después que probé y estudié y vi lo que es esto, no puedo seguir. ¿Qué hizo? Volvió a Teshuvá, se casó con una mujer kasher, la mujer hasta peluca se pone. Y tiene ahorita Baruch Hashem tres hijos, lo mandó a estudiar Torah, perfecto como debe ser. Yo digo por eso, la Torah, cuando uno la estudia, a veces uno no la siente, pero eso al final, le cambia a uno y le abre a uno la mente. La Torah lo que hace simplemente le da a una persona paz, tranquilidad, seguridad, fe, esperanzas. Le da a la persona entendimiento, le da jojma. Y es impresionante, como dije el otro día en el Shiur, los coreanos en Corea tradujeron la Gemara al coreano y la pusieron obligado a estudiar en el colegio. Porque hicieron un estudio que todos los que estudian Gemara tienen la cabeza más grande. Estudia mejor. Hay un libro de color amarillo, Gemara Corea, obligado a estudiar en los colegios de Corea. Así hasta el Goy se dio cuenta que hay algo especial, esto es una jojma de Dios. Esto no está escrito ni por ti, ni por el amigo, ni por el primo. Esto está escrito por Dios. ¿Sabes lo que es un libro escrito por Hashem y Baraj? Y Dios mandó este mensaje al ser humano. No es cualquier cosa. Y hoy en día no somos nada más nosotros los yehudíes que creemos en la Torah. También los goyim creen en la Torah. El Testamento. La Biblia. Le dan fuerza a la Torah. Pero no tenemos que necesitar, nosotros la recibimos de Hashem. Dios nos dio este libro, nos dijo, este es el libro para mi pueblo. Y no vamos a leer ese libro que nos dio Dios. Por eso es muy importante todos los días, por lo menos un ratito al día, tener esa conexión con el libro de Hashem. Cada uno lo que pueda, Ejada Marbe, Ejada Mamait, el que puede mucho, mucho, el que puede poco, poco, Ubilbachi, Kabeli, Bora Shamayim. Lo principal, que lo haga bien hecho con corazón y con Yirat Shamayim. Dice, Bejol Asher, Ipol, Minimdatam, Alav, Itma, Tanur, Bejirayim, Yutat, Temeim, Emut, Mim, Yurahem. Aj, Ma'ayan, Ubor, Mijuemayim, Yietahor, Ve'anogea, Benimdatam, Itma. Dice, explícanos a Jamim, el Talmud, en el Tratado de Pesajim, que el pozo de agua, el pozo que tiene agua, hay tres tipos de aguas que purifican a la persona, al hombre. Estamos hablando ahorita del mikvé, el pozo de agua. Hay un tipo de agua que es agua de manantial. Y el agua que sale de un manantial viene debajo de la tierra, se llama Maim Haim. Esa es la agua más pura que hay, la que sale de la tierra. Segundo nivel, puede ser un pozo de agua de lluvia que está estancada, que no está corriendo, está estancada. O qué cosa también, el mar, el yam, el mar, el agua del mar. Esos son qué, segundo y tercer nivel. Todos estos purifican a la persona, pero tienen categorías distintas de purificación. La purificación mayor es la que viene de un pozo de agua abajo de la tierra. Esa purifica Besohalim, de como esté el agua, purifica. Tiene una fuerza muy grande de Tahará, el agua que viene debajo de la tierra. Y esa es el agua más pura, y hoy en día también la gente la considera como el agua más limpia y más pura, la que viene debajo de la tierra. Y dice la Torah que ese Mayan, Ubor, o un pozo de agua de lluvia que está estancada, tiene también la fuerza para purificar a la persona que entra dentro de ellas. O sea, la persona tocó un reptil, se impurificó, entra al pozo de agua y se puede purificar. Otra cosa que se aprende de aquí, todo lo que está conectado a la tierra no se impurifica. Por ejemplo, si tú tienes una planta que está creciendo en la tierra,
y todavía necesita de la tierra, la tocó la planta un tamé, un impuro, no la impurifica. Mientras la planta esté pegada a la tierra, sea parte de la tierra no tiene impurificación, no se purifica. ¿Dónde que recae la impurificación? Cuando entra la mano del hombre. Cuando el hombre corta la planta, cuando el hombre elabora el producto, hace algo, entonces le recae la impurificación. Para enseñarte el poder y la fuerza de lo que es la mano de obra de Hashem y Baraj. El hombre puede hacer cosas más bellas, puede transformar y agarrar una fruta y convertirla en un adorno, una flor. Puede agarrar y adornar y hacer cosas muy lindas y muy ricas y muy especiales. Pero todo lo que hace el ser humano tiene un punto bueno y un punto malo. Nunca es 100% bueno. Por lo que hace Dios de Hashem Yitbaraj es 100% bueno. Ya lo voy a explicar por qué. ¿Por qué lo que hace Dios es perfecto? Fíjense bien. Como les di el otro día un ejemplo muy sencillo. Dios hizo al burro, al caballo. El caballo no camina tan rápido como la persona. Como el carro, perdón. Un carro puede caminar 180 kilómetros por hora. El caballo no puede correr tan rápido. Pero el carro, ¿qué saca? Humo. ¿El humo qué hace? Contamina el aire. Arregla algo, daña otra cosa. Hashem Baraj, Dios hizo el burro. ¿El burro qué saca? Excremento. ¿El excremento del burro qué es? Abono a la tierra, trae bendición a la tierra. El burro se murió. De la piel del burro, de la piel, ¿qué hacen? Pueden hacer pieles, sofás de piel, sillas, sí, cosas buenas. De la carne, a la carne también sirve para comer, para que la pueda comer. Los huesos sirven para hacer flautas. Todo lo que tiene, sirve. Hasta la vena que tiene, la sangre, todo es positivo. Cuando Hashem Yitbaraj hace algo, toda la creación de Dios es perfecta. Falta que el hombre la entienda, que el hombre la capte. Incluso cuando hizo Dios al hombre, lo hizo de tal manera que no puede tener enfermedades. Lo que pasa es que vinieron nuestros tzadikim y pidieron a Dios las enfermedades. Porque cuando el hombre no tenía enfermedades, ¿qué le pasaba? Se sentía muy poderoso, se sentía como un dios. A mí nadie me puede tocar, nada me puede venir, estoy 100%. Cuando Dios le hace a la persona una enfermedad, de repente le viene una gripe, y con un virus pequeño lo tumba en la cama, que ya no sabe dónde encontrarse, y no sabe si es domingo, el lunes, si es día o noche, uno se da cuenta, ma'anu, se da cuenta que vale una persona, y entonces se pone a recapacitar y a entender que tiene que comportarse por buen camino. Pero en realidad, como Dios hizo al hombre originalmente, ni una enfermedad le podía recaer, tan perfecto que era. Y así es la creación de Hashem Yitbaraj. La perfección en este mundo es de Dios. El ser humano no existe perfección, y estamos aquí para mejorar y arreglar y perfeccionar todo lo que podamos. Pero al 100%, dice el pasuk, lo raiti tzaddik ba'aretz asher ya'aseh velo yechata. No encontré un tzaddik en la tierra que nunca pecó nada. Alguna vez somos humanos. Y esa es nuestra función, de trabajar por llegar a la perfección. Pero la perfección 100% es únicamente de Hashem Yitbaraj, de Dios. Y así es que por eso ustedes ven que sale una máquina para tal cosa, al otro año sale una máquina nueva. Como es con los celulares, hace 20 años salió un primer celular, después salió un segundo, un tercero, un cuarto, y ahorita cada año sale uno nuevo, o dos nuevos, o tres, no sé cuántos. Cada día sale uno nuevo. ¿Por qué? Cada vez perfecciona, perfecciona. Pero que nunca termina. Nunca van a terminar, porque siempre hay algo mejor. Con lo que hizo Dios, hay de Kayam la hay. No tiene que cambiar, está hecho todo perfecto. No hay que cambiarlo, Dios hace con perfección. Y nosotros tenemos que aprender de toda esta tecnología que vemos. Si un celular se puede arreglar cada año,
La persona también se tiene que arreglar cada año. La persona también tiene que renovarse cada año. Tiene que mejorarse, tiene que trabajar su personalidad cada año, renovarla y una moderna. Tiene que cada año ser un hombre más moderno. ¿Pero moderno qué? Más cerca de Dios. Tiene que hacer un trabajo interno en la persona, que eso es el trabajo de la purificación y de la perfección humana. De Hipol, Miniblatam al Colzera, Zerua, Asher y Zarea, Tahoru. Como dije antes, una planta que está en la tierra, una planta que está creciendo, lo que le cae encima no la purifica. Pero hace muchos años hicimos un pirush diferente sobre este Zera Zarua. Y dijimos así: una planta que está en la tierra no agarra impureza. ¿Por qué? Porque está creciendo, está floreciendo. Mientras uno esté creciendo, esté subiendo, esté floreciendo, no le caen las impurezas. ¿Cuándo es que recaen las impurezas? Cuando lo cortan de la tierra. Cortaron la manzana de la tierra, ahora ya no puede crecer más, ahora le empiezan a recaer las impurezas. Una agua que corre es pura, es limpia, se puede tomar. Una agua estancada, ya empiezan a venir zancudos, cosas, no sé qué, así es. Mientras el hombre corra, florezca, siga en su creciendo y avanzando en su vida espiritual, entonces no le entra ni entrará. El día que él para, hasta aquí llegué, estoy bien ya, ahí empieza. Y en la vida, por eso, no hay que parar nunca. Hay que seguir avanzando, mejorando, perfeccionando, yom yom. Nunca decir, ya está, ya lo que hice está bien. Nunca. Como con todo ese rabino, que él toda su vida, que él hacía, escribía libros de Torah. Escribía. Llegó un día, con 80 años, dijo, ya está bien, suficiente. Toda mi vida escribí, ya. Basta. El momento que dijo basta, se quedó ciego. Lo llevaron a los doctores, mira qué pasó, qué no pasó. Le dijo el doctor, que esos ojos están dañados hace 20 años ya. Que mientras estaba escribiendo, estaba activo, estaba haciendo, Hashem le daba la vista. Paró de trabajar, paró de trabajar, ¿qué la necesita? Por eso uno nunca debe pararse. Este olam es para qué? Pa'lante, seguir avanzando, Torah, Mitzvot, Ma'asim Tovim, que eso hace florecer a la persona, hace mejorar y hace perfeccionar a la persona. Vejiutan mai mazera benafan meniblatam alam, tamen hulachem. Dice, pero una planta que le cayó agua, que se cortó de la tierra, ya le puede recaer la impureza. Ahora que le recae la impureza, cualquier cosa que le caiga encima, la pueden purificar. De Jiamut Mina Behemá, otra de las impurificaciones que hay, ¿cuál es? Un cadáver de un animal es impuro. Por ejemplo, una vaca. ¿La vaca es kasher o no es kasher? Kasher. Ellas, la carne y la leche, por separado. Los dos son kasher. Resulta que la vaca un día vivió sus años, murió. ¿Qué pasa con el cadáver? ¿Qué pasa con esa carne? No, nada más que no se puede comer, es impuro. Si alguien lo toca, se hace también. ¿Y qué diferencia cuando tú haces shejita a la vaca, caché y se puede comer? Se murió sola, terefa. Más que terefa, nevela. ¿Cómo cambió así tan drásticamente? Cuando se le hizo shejita, ¿cómo estaba la vaca? Estaba activa todavía. Esa la puedes comer. Pero la nevelá, que ya se cayó muerta, esa que cayó en nevelá, ya no es buena para la persona. Es como el agua estancada que dice. Por eso nosotros lo yudim únicamente carne que se le hizo shejita. De jiamut mina behemá sheri lachem leochla, que es kasher. Anogea beniblatá itma laare. Por eso cuando uno va a comer carne, tiene que ser kasher, que no sea nevelá. Si es nevelá, no se debe comer, aunque sea carne de vaca.
aunque sea pollo, pero si es Nevelá, si no se murió con Shejitá como es debido, entonces no se debe comer y tiene impureza, por la misma regla que les dije. Mientras uno esté activo, está tahor el animal. Se murió, se hace tumá. Igual en la persona, el hombre, mientras esté vivo, aunque tenga todos los pecados del mundo, está puro. Falleció el hombre, pues le recala impureza, enseguida. Sea el tzatik más grande, ¿por qué? Paró de trabajar, se estancó. Cuando se estanca uno, no es bueno. Por eso la persona en esta vida no hay que parar. Y una persona me preguntó un tiempo, me dice que tiene un problema, no sé qué, no sé cuánto, y quiere parar de trabajar. Le dije, no. Si tú quieres parar de trabajar porque quieres dedicarte a estudiar Torah, a hacer algunas cosas que quieres hacer, está bien. Pero si tú quieres parar de trabajar y no vas a hacer nada, ¿te vas a quedar vacío? No, bueno, quedarse vacío. Uno tiene que seguir activo según la fuerza que le da Hashem. Si Hashem te da fuerza para hacer hasta aquí, hasta aquí. Te da más fuerza, pero nunca quedarse parado. Siempre luchar por lo que uno quiere. El que lucha por lo que quiere, lo consigue. Pero hay que luchar, hay que trabajar, hay que esforzarse para uno conseguir sus objetivos en la vida. Y en esta vida, le funciona, depende de lo que uno se esfuerce, así uno cosecha. Y es tan grande la impurificación de la nevelá, haohel mi niblatá yehabez vegará betamea la arev, veanose niblatá yehabez vegará betamea la arev. Es tan grave la impurificación que tiene este animal muerto, que si yo lo cargo en una bolsa por mi espalda, lo que sea, nada más del hecho de cargarlo, ya impurifica la persona, ya lo hace también la persona. La persona tiene que mantenerse con kedushá y con pureza, con tahará, mejor dicho, a tal nivel ni cargar el animal muerto le trae impureza. Es la conexión a la tumá. Kololeh kolasheret ashoret alaharet sheketzu lo yachel. Nos enseña aquí la Torah, todos los animalitos, los reptiles que caminan sobre la tierra no se deben comer. Como que se camina sobre la tierra, aquí está incluyendo que sobre todo lo que tienen patas chiquitas sobre la tierra, como hormigas, como gusanos, como cucarachas, como todos los animales esos chiquitos que van sobre la tierra, todos son impuros, lo yajer, prohibido de comerlo. Cololeja al cajón, de cololeja al arba, al colmar berraglaim, lejor asheret ashoret al aaret, lo tojelum, kisheket hem. Dice igualmente el alacrán, la culebra, soleja al cajón, que se arrastra sobre la tierra la culebra. El cien pies, que tiene muchos pies, todos esos animales, dice Dios, no quiero que abomines tu alma con estas cosas. No comas todo ese tipo de productos. Ahora, cuando uno no come todo esto, ¿qué tiene que pensar? ¿Que no lo come porque le da asco? ¿O que no lo come porque Dios dijo que no hay que comerlo? Que a mí me gustaría comerlo. Hay dos filosofías. Uno dice, mejor decir que yo lo abomino, no quiero saber nada de eso. Y otro dice, no, yo lo quiero, a mí me gusta, es sabroso, bueno, pues no lo como porque Dios dijo que no lo como. El Rambam de Maimónides dice, hay las dos opiniones están escritas en los libros nuestros. El Rambam seguía por la segunda opinión y dice el Rambam que uno no debe decir, a mí no me gusta el cochino, por eso me lo como, no. Tiene que decir, a mí me gusta, pero no lo como únicamente porque Dios dijo que no había que comerlo. Y ese es como un nivel de servicio a Hashem, de que uno hace las cosas porque Dios las dijo y no porque no le gusta. Porque cuando uno hace las cosas por lo que Hashem dice, entonces está cumpliendo la Torah de Hashem. Pero cuando hace las cosas porque a él no le gusta, otra cosa. Pero hay una opinión del Almur Mizmur que dijo así. Dijo, uno puede decir, yo no lo como porque Dios dijo.
Y ya que Dios dijo que no lo coma, no me gusta tampoco. Porque todo lo que Dios dice que no coma, pues no me gusta. Ese me gusta más. Ese no lo entendí. Volteó la tortilla. Dice, uno empieza diciendo, a mí no me gusta, ¿por qué? Porque Dios dijo. Yo no lo como porque Dios dijo. Pero ya que Dios lo prohibió y dijo que no se debe comer, tampoco me gusta, porque lo que Dios prohibió, no me gusta. Y no quiero tener nada con eso. Eso es que él cuadra lo que le gusta, lo que no le gusta, depende de lo que Dios dice, y así se respeta la Torah de Hashem. Bezrat Hashem, que toda esta Torah, toda esta mitzvot, nos queda a nosotros con Kedushá, con Tahará, con pureza, y podamos servir a Hashem, Benevav Shalem, Amén. Pregunta. Una primera, los peces.